La Junta Directiva del Partido Ciudadanos por la Libertad se reunió la mañana de este jueves con integrantes de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia para discutir temas relacionados a la Gran Coalición, el cual tienen previsto anunciar su lanzamiento este 25 de febrero. Bueno, como ustedes saben, nosotros somos aliados de la Alianza Cívica. Es natural que se den estas conversaciones y hoy sencillamente es eso, es un acercamiento y es un poquito conversar para ver cuáles son los planes, venimos a escuchar y nada, simple y sencillamente es un esfuerzo de todos para ver qué es lo que vamos a lograr juntos como oposición. La presidenta del Partido Ciudadanos por la Libertad dijo que continuarán ejerciendo presión hasta obtener reformas electorales y posterior buscarle una salida pacífica a la crisis que vive Nicaragua. Ustedes saben, el tema de las reformas electorales es un tema nuestro desde hace muchísimo tiempo, mucho antes del 18 de abril, y de hecho nosotros hemos suscrito varios comunicados en conjunto porque comprendemos de que las reformas son indispensables, ¿verdad?, para el proceso electoral. Sin embargo, tenemos que reconocer de que hay cosas mucho más importantes que las reformas electorales y tenemos que hablar de los mecanismos de presión para la liberación de los presos políticos, para el cese de la represión y el retorno de los exiliados. Yo creo que tenemos que asegurarnos que las condiciones van a estar dadas en este país para unas elecciones y no creo de que debamos de dejar de presionar para esas elecciones anticipadas, que es lo que todos queremos. Así es que aquí hay un sinnúmero de cosas que están en agenda que son mucho más importantes y que espero que las podamos discutir hoy. Para Noticias 12, Castalia Zapata.